Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. ¡Epa! La incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Tenga la paciencia por ti esperando. Ya pensó yo te levante a arrancar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante a rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Hey! ¡Vamos, chicos! A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Yo esperaría mil años sin tu tener condición, pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que para los dos. ¡Hey! Buenas tardes. Bienvenido a La Voz Senior. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Jorge Enrique Peñaranda. ¿Y de dónde viene usted? De la ciudad de Tuluá Valle. ¿Cuántos añitos tiene? 64. Oiga, pues qué bonita canción, qué divertida. Además, yo le estaba dando durísimo a la mesa. Un súper clásico de Willy Colón, vamos, muy bien interpretado. Súper, muy bien interpretado, de verdad. Yo en mi equipo, la verdad que ya tengo algunas selecciones de salsa, entonces por eso no me he dado la vuelta por usted, pero estábamos comentando Cepeda y yo que qué buen intérprete para salsa es usted. ¿Se ha dedicado a esto desde hace mucho? Hace aproximadamente unos 40. 40 años lleva. Sí. Oiga, ¿y ha cantado usted siempre salsa, el género tropical? Sí, más bien polifacético, ¿verdad? Así ya haces de todo, un poquito. Sí, claro que sí. Quisiera sí preguntarle algo que aparentemente no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, pero sí porque me interesa saber más de su vida. Si usted pudiera regresarse a la infancia, allá en Tuluá, donde su merced nació. Sí. ¿Cuál sería eso que más recuerda, que más feliz lo hizo cuando usted era un muchachito, como esos que vinieron a cantar aquí en La Voz Kids? Recuerdo los juegos que compartíamos pues, con la familia y los amigos de barrio, de la cuadra. Cuando sí no había celulares, ¿verdad? Cuando no habían celulares. ¿Y cómo era? Entonces éramos muy recursivos. Las tapitas de las botellas de gaseosa. ¡Ay, yo hacía eso! Las agarrábamos y las machacábamos y le hacíamos unos par de huequitos en el medio y por ahí cruzábamos una piolita y hacíamos algo que lo llamamos allá zumbambicos. Lo impulsábamos hacia adelante y los hacíamos bailar. O sea, claro, se ponen dos piolitas y ahí... ¡Ay, empiezan a dar vueltas! Claro. Lo accionamos hacia los lados. Cuando yo era chiquitica, en mi pueblo nosotros jugábamos con las chapitas de las bebidas de las sodas. ¿Viste que son las chapitas de metal? Recortábamos una fotito de un ciclista y la poníamos dentro de la chapita y echábamos carreras tirándolas así. Sí, mi hermano siempre me ganaba. Y las canicas, pues, o lo que sí le llamamos acá... Sí, las canicas. Las bolitas, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cool. Esa época, inolvidable. Los niños de ahora sí me da cosita que se pierdan
¿sabes? La rayuela y el brincoteo y la traes, andar correteando, sí, todos esos cuando juegos. Cuando jugábamos en la calle, ahora los niños ya no juegan en la que calle. Que la rayuela, que ya. Bueno, pues qué eso bueno. Significa que con las cosas más simples y más sencillas se puede hacer feliz también, ¿no es cierto? ¿No? Claro que sí. Nos ha dado muchísimo gusto tenerlo aquí el día de hoy. Gracias por contarnos estas maravillosas historias de su infancia y por venir a cantarnos hoy a la voz. Bueno, a ustedes mil gracias también. Que le vaya muchas bien. Gracias. Adiós. Gracias.